Bueno, regresamos, señores, a lo que es Xenobabas. No sé si es el capítulo número 28, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer unas cuantas misiones de afinidad, algunas submisiones. El día de hoy vamos a ir super tranqui. Creo, si no mal recuerdo, el episodio anterior fue cuando anduve explorando. También estuvo algo tranqui el episodio pasado, ¿no? Estuve explorando para conseguir 15% en Silvalum y conseguir la misión de afinidad donde nos encontramos a nuevos amiguetes. Pero en esta ocasión vamos a ver cuál hacemos. Cuando éramos soldados, vamos a hacer esta. Nivel necesario 12. Como pueden ver, tengo varias misiones de afinidad sin hacer, que son de nivel bastante bajo, ¿no? Yo soy como nivel 1000 yo. Bueno, vamos a escuchar qué dicen. You're busy. Monty's team botched a job and we need a cleanup crew pronto. Monty. So it's a reclaimer mission? Did we find a chunk of the white whale? Chunks, plural. Bits and pieces have been washing up around here lately. Someone needs to go round them all up. The lab boys can analyze them, figure out what part of the ship they're from. And who knows, with any luck, they could point us in the direction of the life hold. Hey, maybe we'll even find some materials we still haven't been able to synthesize in MLA. Yeah, the reclaimers are all fired up too. Just remember, the area hasn't been cleared of indigents yet. It could be dangerous. For an inexperienced team, at least. Which is why you came to us, am I right? Bingo. I am asking a few other top teams, so if you want the job, you best shake a leg. Tatsu, not let anyone steal this glory. Team Tatsu, move out! Bueno, vamos a hacer esa misión. Y les decía, yo sé que hay mucha gente que ve los videos y quiere ver la historia, ¿no? Que es lo que más que nada andan buscando, ver de qué va la historia. Y pues no les interesa estar viendo pinches misiones de afinidad como las que voy a hacer ahorita. Pero como me lo han recomendado, el Banner me recomendó hacer las misiones de afinidad. Yo dije, pues es cierto, he dejado bastantes misiones de afinidad. Me he dedicado más que nada a la pura maldita historia. Y pues a veces es por eso que no traigo ataques mejores que los que debería tener, no traigo buen nivel, no traigo mucho dinero, porque pues no hago ninguna de las submisiones. A veces sí hago misiones de submisiones, las que agarras ahí, pero de afinidad casi no he hecho ninguna. Sí he hecho nomás las que te piden para seguir el modo historia y ya. Cosa que no debería ser así, mi renegado. Y bueno, vamos a entrar aquí y les sigo platicando, ¿no? No, tengo que matar a alguien aquí, se recopila tres trozos de la... tengo que agarrar estas madres de aquí. Y les decía, cosa que debería de hacer, pero así en forma privada, ¿no? Que no debería grabar. Pero como no había tenido tiempo de jugar el Xenoblade, pues no había tenido chance de estar haciendo estas misiones de afinidad. Y pues dije, bueno, o sigo con la historia o hago las de afinidad. Y dije, bueno, pues voy a hacer las de afinidad y las voy a... pues voy a grabar, ¿no? Un gameplay tranqui de Xenoblade Chronicles. Es para que vean que también el renegado sí hace misiones de afinidad. De hecho, lo he llegado a hacer en directos de Twitch. Algunas, digo, misiones. Submisiones. Yeah, it looks like we've got everything in the area. I sure hope they can get something useful out of all this. Well, well. Beaten to the punch. Hey, Doug. Gotta hand it to you, Elma. You work fast. You must be the other team Vandam sent out, huh? One of them, anyway. Thought we made pretty good time, too. But then you always were one step ahead. Remember? Back when Earth was hit. That lone Skell that struck back before anyone else? Guess whose Skell that was? Wait, really? Elma, that was you? That was a long time ago. And it didn't change anything. Come to think of it, that was a tandem Skell, wasn't it? Weren't you with, It's a distress call. Signal originating from... That's Arena's ID. And not far from here. We'll go ahead. We can link back up later. Team Tatsu coming too!
Bueno, les decía de afinidad. De afinidad no he hecho nada. Submisiones de esas normalonas, pues sí he estado haciendo algunas de esas y las que hacía en Twitch. Y pues dije, bueno, pues ahorita que se arme la matazona, ¿no? Un gameplay tranqui jugando el Xenoblade. Igual platicando algunas cosillas sobre lo que va el juego y sobre una situación que me pasó hace días. Algunos se pudieron enterar a través de Twitter que lo publiqué, que dije que se me había descompuesto lo que era el disco duro que estaba usando en la Wii U. Es un disco duro de computadora que tiene el adaptador para poderse usar como USB. Y pues todo bien con ese disco duro, hasta que llegó el día en que iba a jugar, no sé qué iba a jugar Xenoblade, no sé qué chingados iba a jugar. Y no agarraba. Yo, ah, cabrón, ¿por qué no agarra? No lo está leyendo. No está bien conectado, ¿qué onda? Entonces, pues lo desconecté y lo volví a conectar y dije, ah, no, cabrón, no agarra. Y de repente me percaté que hacía como un sonido así medio extraño. Y fue cuando me di cuenta que se medio se había descompuesto. A ver, vamos a entrar aquí a ver qué pasa. Elma? Irina's signal is coming from deeper inside. Looks like the only way to reach them is through here. Then we better get moving. Come on! Tatsu will protect rear flank! Claro, no sé si soy yo o esta misión ya la había hecho. No sé, creo que sí la había hecho, había renegado esta. Quién sabe, güey, pero vamos a darle cuellito. Le digo, y pues dije, no mames, ¿será que el disco duro se habrá descompuesto ya? Ya estuve buscando información y al parecer todos decían que ya ese sonido ya era de que el disco duro estaba a punto de morir o que ya estaba bien muerto. Y pues sí, no, pues no jalaba ni en la computadora, no jalaba en ningún lado y seguía haciendo el mismo ruido. Y dije, puta madre, pues ya valió queso, tengo que comprar otro. Dije, bueno, no importa, solamente hay actualizaciones dentro de ese disco duro y juegos. Los archivos de guardado pues están en la Wii U, en la memoria de la Wii U. Pero toma, chango, tu banana, mi renegado. Entonces ya continuamos con la superhistoria, ¿no? Any sign of Irina? There. That's Irina's. She didn't fall off the cliff. We need to check. Let's head down. Me agarré lo que está acá atrás. No, creo que no la he hecho esta. Creo que la había hecho la primera vez que jugué el juego. Se ha negado. Sí, a ver, quién sabe qué pedo. O es un déjà vu, señores, o qué pedo. No lo sé, güey. Y bueno, les decía, pues dije, no, pues ya valió, chavos. Me di cuenta de que los archivos de guardado estaban guardados, pues, en el disco duro. Y dije, no mames, ya valió verga la serie de Zelda, valió verga la serie de Xenoblade, valió verga todos mis juegos terminados. Todo valió pito, dije. Doug! There you are. Thanks for clearing out the riffraff up there. Sure. How's Irina? I'll be fine. Doug already took care of all the key repairs. All right, Doug! Nah, I mean, come on. It's the least I could do. Especially while you were all busy up there kicking indigent asses, right? You dropped this. You had us all worried, you know. Thanks, Colonel. Lieutenant! Huh? Look who decided to show up. What? No, we split up looking for parts, and then, next thing I know, got this SOS, and... And you're late, Gwyn. And I'm late. Cut him some slack. He must have really hauled it here with those stubby legs of his.
It doesn't matter you weren't here first, Ben. I'm just glad you're here. Well, sure. I'm glad, too. Because now you can carry the lieutenant all the way back to the city for us. Yes, sir. Bueno, vamos de regreso. Y les digo, no, pues tuve que buscar alguna forma para poder recuperar esos archivos. Dije, pues, como sea, tengo que buscar la solución. Para de perdida que agarre un ratito donde tiempo que me dé, que sea suficiente para recuperar esos datos, pasarlos a algún otro disco duro o un USB. Ay, bueno, déjame hablar al pinche viejito este y ya les digo que pedo. Nice work out there. The Reclaimers are going over the parts as we speak. You'll let us know if anything comes of it, right? You got it. I don't mind telling you. I'm a bit surprised your team found all the parts and rescued Arena. Maybe surprised isn't the word. More like disappointed in the other teams. Those slackers have a few thousand push-ups coming to them. Don't be too hard on them. Doug and Gwyn both played a part in the rescue operation. If it wasn't for the two of them, Arena could have been in real trouble. Doug? Okay, yes. Gwyn? Maybe not so much. In any case, most of the credit is yours, Elma. But what else is new? Been that way since before we left Earth. Doug was saying the same thing earlier. You really are something, Elma. Hmm? Oh, that. If you want to know a person's past, give them cause to tell you about it. What does Elma mean? It means Elma will tell us about it when she's good and ready. It's different now anyway. I don't have to charge in alone when I have a team like this. Besides, it's going to take more than just a handful of heroes to win the war and cultivate this planet. Ultimately, the responsibility and the accolades all go back to the commander who unifies and leads the entire operation. Well, that's true. Which reminds me, why aren't you Blade Commander, Elma? Yes, yes! Mustache Man can still have gainful employment as personal assistant to Tatsu. Ha! Not in this lifetime, potato skin. Bueno, ya agarramos esa misión. La espada gemela ataque de sombra. ¿Ves aquí? Sí, es cierto que ya no ataques más chingón y me tiene negado. Bueno, déjame ver qué hay por aquí. No, esto no es necesario, no hay 50. A ver, vamos a ver uno por acá. La hora de Nagi, este se ve como que viene de 0.32. Una más. Una para. Para principiantes, ok, esta está bien. Ya cualquiera. Déjame ver cuál es la otra acá. Encargo de reparación. A ver, este está bien, ¿no? Vamos para allá. Something wrong, Linley. Tatsu not hear any chopping. And Tatsu is dying of hunger. Linley doesn't want to be murderer, does Linley? Oh, sorry. I'll whip something up here real quick. He's right, Lin. You seem a little off today. No, I'm fine. It's just... we detected a transmission loss in the Industrial District energy system. You repaired that before, right? How much of a loss? It crossed 5% yesterday. That sounds well within safety tolerances. Yeah, it is. It's not that so much. It's just, the upgrades I installed should be working better than that. It should have been a year till we detected any loss whatsoever. Ah, so it's a mechanic's pride, is it? Sounds like a worthy mission. Why don't we go run some diagnostics? Right. But dinner. Bueno, vamos a hacer esa misión. Habla con Barn en la puerta. Este en el play. Ok. Y le decía, pues tengo que buscar una pinche forma de cómo recuperar esos datos. Pues ya estuve buscando en internet cómo hacerle.
Pues sí, algunos decían que lo pusieron en el congelador, algunos que lo tenía que abrir, llevar a algún centro de reparación con especialistas y pendejadas. Y dije, verga, yo creo que ya valimos verga. Creo que va a tener que dar un anuncio informativo de que la serie se cancela, ¿no? Y pues dije, bueno, lo voy a conectar a ver si quiere agarrar. Y que me escuchaba que estaba medio trabado, pues decía, mejor ocupa un putazo esa madre para que se destrabe. Y eso fue lo que empecé a hacer, empecé a dejarlo caer así como de una cierta altura al disco duro. Uno, luego dos, tres. Y ya cuando lo subí un poco más alto, lo dejé caer y de repente ya dejó de sonar el... Acá no está atrás, güey, qué chingada, ¿dónde voy? A ver. No, está aquí el güey. Spears, ¿o quién es? Bar. Debe de estar arriba. Les digo, de repente dejó de sonar y ya jaló, ya agarró. Y yo a huevo, bien volado, porque la neta se la sentía adentro ya, cabrón. Sentía que ya se iba todo al caño. Todos mis juegos terminados, las 40 horas del Xenoblade. Tantas horas, creo que hasta el Monster Hunter ahí estaba también guardado todo, ¿no? Bueno, todo el tiempo invertido se estaba yendo al caño. Ándale, actívate, maldita pendejada. Pero sobrevivió el disco duro. Y bueno, lo que hice fue agarrar ya un USB, pasarle los archivos de guardado, las cosas más importantes a ese USB. Pues ahí lo tengo de respaldo por si llega a pasar alguna pendejada de nuevo. Aquí está Bart. Hello, Bart. Hmm? No, haven't noticed any transmission loss in the energy system recently. But it's in the readings. Please, you have to check one more time. Jargon flies over a very short head of Tatsu. NLA used to be the residential area of a spaceship. We're standing in what was the outer wall. Since we no longer need positional thrusters, we rerouted that energy elsewhere. Now it travels from the main... Basically, it's leaking. Lin patched it up, but it's still leaking a little bit. Ah, Tatsu knows all about leaking. Now Tatsu get it. What is it? Ah. I guess it's been a while since you've seen Lin fix things instead of shoot them. Surprised? She started out as a full-time engineer, actually. Combat came later. I'm afraid we pushed her into it, but Blade needed the help. Back on the White Whale, Lin was a key part of the engineering team. During the crash, she stayed with the engines until the very last moment. Despite her age, no one can question her skill or dedication. If she says something's wrong with the system here, there is. I finally pinned it down. It's a problem with the replacement part. The one you installed before? Right. Turns out it was made here in New LA. Unfortunately, the quality doesn't match the Earth-made parts we had on the White Whale. I suppose it makes sense that it wouldn't. But if we're lucky, a usable part may have landed somewhere in Starfall Basin. If Lindley say so, then Team Tatsu will go. Sooner friends fix leak, sooner Tatsu can eat. Well, you all heard him. Guess we better get a move on. Obtén tres... verga, güey. De la cuenca del corriente en primordio, ok. Aquí, para allá. Vamos para allí. Pues bueno, esa fue la historia del disco duro, cómo sobrevivió, cómo lo reviví, lo traje de nuevo a la vida con unos golpes al disco duro. Y pues bueno, lo de las misiones del Xenoblade, de por qué chingados no las hago fuera de verga, güey. Está lleno de gente mala aquí, renegado. Si me agarra esta madre. Y avanzarle, por aquí deben de andar, al parecer. De alimentación en la cuenca de cometa en primordio.
Ya encontré uno. Acá está el otro. Y pues bueno, ya en el siguiente episodio pues ya estaremos a tope con mucho dinero, armadura, putas, skills y demás cosas para enfrentar lo que es el capítulo número 10 del juego. A ver dónde está, aquí está. Así que bueno, vamos a terminar esta misión. Habla con Bar de nuevo, otra vez con su pendejo. Bloqueé el pinche botón. Vamos a otra vez con el Bar y pues sí, vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Algo tranquilo, Xenoblade, el día de hoy, señores. No se agüiten. En el siguiente episodio se arma la machaca. De hecho, también lo hacía en el Xenoblade de Wii, ¿no? También me iba a veces nomás a andar algo tranqui, subiendo unos cuantos niveles a ver qué es esta madre. Y o andar haciendo side quest, todo tranqui. Ya viene desde el Xenoblade. Bueno, no sé si tenía ocupado destruirlas, matarlas con algún tipo de arma o qué pedo. O matar varias. Las espero. No se completa ninguna submisión. Después checo qué es lo que tengo que hacer con estas pendejadas. No vamos a entregar eso. Y se irá acabando el gameplay. Llamando a Centro Pinche Centro, tan un chingo en bajar. Porque no lo hacen más rápido, chavos. Sí, y ahora sí me voy a dedicar ahorita a estar haciendo puras misiones de afinidad, sus misiones, subiendo nivel y comprando todo el desmadre. Ya para entrar al nivel 10, al capítulo 10 a tope. E igual lo de la misión que me dijo el banner, que para poder volar con el Skell ocupo hacer una submisión. Así tengo que checar cuál es. Para ya una vez traer el super vuelo. A ver, cabrón. We found the part. I'll swap it in right now. Unreal. The loss is so low I can't even get a reading. Dinner time. You really are a wizard, Lynn. This will work for the time being, but is it enough? Huh? That part'll eventually wear out, and then we'll be back to square one. I think it's too soon to consider this problem fixed. But not too soon for dinner, right? Tatsu, fading. See? Bright light. I understand your concern, Lynn, but I think Tatsu's at his limit. What do you think? Right. And we can't have the whole team die of hunger now, can we? But we've done all we can for now, Lynn. When it comes up again, we'll fix it again. Together. I promise. Okay. Well, if you notice anything, please tell me right away. You got it. All right, Tatsu, sorry for the wait. Let's get back to the barracks and chow down. Yay! Dance of joy! Bueno, vamos a papear entonces. Completamos dos misiones de afinidad en este gameplay tranqui, espero les haya gustado. Dejen y aprendí el arte de ametralladora, carnaval de fuego y aguachas. Ya pones pendejadas, hay que hacer esas madres, renegado. Hazlas, cabrón, para que seas un super pro del Xenoblade. Así que bueno, gente, espero les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más Xenoblade Chronicles X. Nos traemos bien el próximo gameplay, saludos. Y con esta hermosa vista nos vemos, saludos y pues chau.